Bueno, vamos a usar un anzuelo, miren, del número 04. Miren, así los trabajamos nosotros, miren. Todos trabajan diferente, todos tienen su forma de enlazar diferente. Así que ahí está, miren. Cayó, señores, cayó. Cayó, señores. Como la engañamos, miren. ¿Cómo la ven? Una linda y hermosa lobina, miren, señores. Wow. ¿Se vieron cómo estuvimos jugando con ella ahí? Jugando hasta que mordió, miren. Una preciosa lobina, miren. La engañamos, estuvimos juegue con ella ahí. Ustedes ven el video cómo estuvimos jugando con ella. Y al final del momento cayó. Ahí está, miren. Vamos a liberar aquí otra vez, miren. Porque ahí, toda esa parte que se mira ahí, son lobinas pequeñas. Son lobinitas. La mayoría que está ahí anda por encima. Y este es el macho. Los anda cuidando de otros depredadores como la bluegill, que es bien agresiva también y se las comen. Así que la vamos a liberar, miren. Ahí está, miren, para que vean. Que se vaya otra vez. Señores, duró, pero cayó. Así que vamos a seguir buscando otra, pero más adentro. Vamos a ver, tenemos más capturas en estos momentos, miren. Ahorita la mayoría de lobinas están en la orilla porque están en desove, otras ya están cuidando los pequeños pececillos. Así que vamos a seguir tirando, miren. Vamos a buscar una por aquí. Señores, ahí. Señores, se pegó una. Miren, se pegó una. Qué salto, señores. Qué salto, miren. Y la traigo desde lo alto, miren. Miren, qué chulada, miren. Qué chulada. Ahí están, señores, miren. Una captura más. Miren, qué hermoso black bass, miren. Ven, a ver, vamos a tomarle fotos para su face.
de una vez. Ahí está, miren. Oh, oh, salió Pancho. Ok, ahí está, miren. Ahí está, señores. Bueno, y como estamos en alto, se fue y perdimos nuestro jig, lo perdimos, así que vamos a poner otro.